Seeing computer audio. All right. Good evening. How are you? How's your day, Johanna? It's there. It's here. Carolina is here too. Raul too. Angel hello. Too. Hello, teacher. ¿Cómo estuvo? Hi, teacher. ¿Cómo estuvo su día? It's hot here. So if you see me with the papers, right, trying to get something fresh, is because it's hot and I just took a cup. Si me ven con un papelito, que está haciendo mucho calor, right? And me acabo de tomar una tacita de café y fue así como que mal hecho, ¿verdad? So let's see. Let's get started. It's 8 o'clock at the moment. So I don't know, did you get the page from yesterday's class? ¿Sí recibieron la paginita que estudiamos ayer en la clase? ¿Sí? Yes, yes. Yes. You were able to get it, you were able to open it. ¿La pudieron abrir? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. That's good. So let's get started before that we go on. Any questions so far about that? Preguntas acerca de eso antes de que continuemos con nuestros demás temas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acerca de eso o que no haya quedado claro? Buenas noches, no. Miss. Good evening. Tell me. Yo el día de ayer no me pude conectar. Dígame. Yo el día de ayer no me pude conectar. La hoja que mandó, que está ahorita mencionando, ¿mandó al correo o a la plataforma? No, la mandé al grupo de WhatsApp. No sé si usted está en el grupo de WhatsApp. No estoy en... No. No le enviaron el correo con el link del grupo para entrar. No, solo me mandaron lo que es la hoja de comprobante de donde uno firma del manual educativo que había que... Solo eso. Ok, hagamos algo. En un chat privado, escríbame su número y al finalizar la clase, bueno, no al finalizar la clase, sino que como eso de las 10 de la noche, le voy a mandar el link, ¿verdad? Porque tengo otra clase después de esta, entonces no puedo estar mandándolo. Pero mándemelo en un chat privado, su número de teléfono, yo le mando el link, le da clic al link y ahí lo va a agregar al grupo. Ok, está bien, muchas gracias. Vamos, ¿qué sabe? Okay. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente de algún tipo o con respecto a la plataforma? ¿No? ¿Questions about the virtual platform? ¿Preguntas acerca de la plataforma virtual? Si las hay, háganmela saber. Dígame. Sí, dígame. Yo sé que tengo una pregunta. Sí, adelante. Hay una en los ejercicios que se hacen en la plataforma. Ahí yo me confundí en donde está como los saludos, en donde dice nice to meet you. Pero uh-huh. Le agregan siempre el it. Bueno, en ese caso, en la plataforma le agregan el it. Entonces uh-huh. ahí me pierdo un poquito cuál es la función que genera, porque generalmente he escuchado que la respuesta es nice to meet you, nada más, ¿verdad? Pero no con el it al inicio. Entonces, esa parte no sé si me puede ayudar a aclararme cuál es la función o el significado, ¿verdad? Sí, con gusto. Veamos, ¿qué ejercicio es? ¿Me puede indicar? Si se recuerda. ¿Se recuerda qué ejercicio es, Luis? ¿O usted me hace saber? Es el ejercicio donde están, ya le digo, donde están los saludos, donde se está presentando. Uh-huh. Es el... Déjeme lo busco. Es una conversación. El número de página. En el libro sería en la página 5. En la página 5, pero eso es del libro, ¿verdad? No es de la plataforma virtual. En el libro. Vale, sí, está en la plataforma el ejercicio. También. Uh-huh. Ya le digo. Sí, sería, sí, está en la plataforma. Es el 1.4. Es una conversación.
Permítame. Gracias. Creo que es el 1.10. ¿Sería la conversación? El número 6. ¿1.6? Es el 6 del 1.10. Creo que a ese se refiere. Ok. Veamos. So, entonces es el ejercicio número 10. All right. Oh, perdón, dígame. Es la conversación entre Jennifer y David. Dice, ahorita David, estoy buscando en la plataforma, pero creería que es esa, es donde están saludándose. Solo déjeme confirmar si es la misma, porque es un ejercicio que dejan en el libro. Ahorita le confirmo. Okay. Sí, efectivamente, como decía la compañera, es en el 1.10 y sería en la conversación sería la número 6. Ok. So, es donde tenemos la letra A que le dice, excuse me, are you Steven Carson? ¿Ese? Sí, sí, ¿verdad? Correcto. Ok. Sí. El sí. Número 10, el número 6, ¿verdad? Steven. Sí. Okay. Sí. Déjenme ver cómo le han puesto aquí las respuestas. It is or it's nice. Ah. Veamos. ¿Cuántas conversaciones son exactamente? No son pequeñas conversaciones. Vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla. I just place show answers there. Si ustedes van a ver las respuestas ahí, porque hasta ese, bueno, yo no los avanzo, ¿verdad? Los avanzo si ustedes me dicen. Yo me dedico a verificar el contenido, pero no los avanzo. Así que vamos a ver. Veamos, déjenme ver dónde tengo la plataforma virtual. Aquí está. Please let me know if you are able to see my screen. ¿Pueden ver mi screen? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Thank you. Hi, I am Nicole Johnson. Well, to be honest with you, I don't know if the next one is the number 5. I think it's connected to the number 6. Creo que la número 5 está conectada a la número 6, por lo que yo entiendo son pequeñas conversaciones, ¿verdad? Just a little conversations there. Le dice Nicole a este chico, right, o a esta persona, Steven, le dice, hi, I am Nicole. She is introducing herself, ¿verdad? Ella está introduciéndose o presentándose, en este caso, con este chico, Steven. So, en el caso de nice to meet you, nosotros lo conocemos como nice to meet you. Solo placer en conocerte, ¿verdad? Placer en conocerte. En cambio, si yo le digo it is nice to meet you, es un placer conocerte, ¿verdad? Porque acá en el caso de nice es el noun de decir un gusto conocerte, pero si yo le quiero decir es un placer en conocerte, sería it is nice to meet you. Las dos respuestas son válidas en el caso de lo que nosotros, cuando nosotros estamos hablando. Si alguien se presenta con nosotros y le decimos un placer en conocerte o mucho gusto en conocerte, este es válido, el nice to meet you. Pero si usted le quiere decir toda la oración, es un placer en conocerte, es el it is, ¿verdad? It is. Entonces es totalmente válido allí. Depende, ¿verdad? En el caso okay. de este libro, if you get realized, is a book that is from Cambridge, right? It's the interchange book. These books are British books. Estos libros son libros británicos. So, por lo general, a los británicos usted lo va a escuchar decir todo completo, ¿verdad? Entonces, ellos hablan con propiedad, por decirlo así, ¿verdad? No lo cortan, no le quitan, sino que lo dejan tal cual es. Entonces, en realidad, decirle a alguien, nice to meet you, too, es un placer en conocerte, ¿verdad? Placer en conocerte, nada más. Pero realmente la palabra correcta es un placer en conocerte. Entonces, por eso nosotros ahí le agregamos el iris, ¿verdad?
Esa sería la razón por la cual usted lo tiene acá. ¿Que ambas son válidas? Ambas son válidas. Usted se lo puede decir a la persona le va a entender. Se lo puede decir con el iris, la persona lo va a entender. Si usted se lo dice con el iris, más que perfecto, ¿verdad? Usted está hablando gramaticalmente correcto. Esa sería, en este caso, mi respuesta. Si, no sé si le satisface la respuesta, si no, le busco otra para dársela también el día de mañana. No sé si le satisface, si no, buscamos otra también. O si alguien tiene una idea para compartir también, ¿verdad? Aquí estamos también para hacer un aprendizaje colectivo, ¿verdad? The teacher is not always right. Ya no le escuché, teacher, porque se queda como pegada la imagen. Mine, todos están teniendo ese problema. No. ¿Me escuchan bien los demás? ¿Se ve bien mi imagen? ¿Sí? ¿No se me corta? No. Por el momento no. Está bien ahorita, no hay problema. Ok, si pasa eso, por favor déjenmelo saber porque today is been windy, ¿verdad? Windy. And it's trying to rain as well. Y está intentando llover, ¿verdad? So sometimes the internet goes down, gets in and gets out whenever the weather is like that. Ha estado un poco con viento, ¿verdad? Y cuando pasa eso, el internet se pone in and down, right? So let me know if you have any problem. Dice Carito que me escucha cortado. No sé si los demás me escuchan cortado. Cortado. No, por el momento no, por el momento no. No se escucha cortado, Ticho. A veces sí, sí, por el momento se escucha cortado. Ok. Sí, por el momento se escucha cortado. ¿Por momento se escucha cortado? Sí. Sí, en algunas ocasiones, Ticho. Okay. ¿Los demás qué me dicen? Por mi parte no. Yo escucho bien. Bueno, veamos, deme un segundo. Teacher. Dígame. Por ver bien acortada, escucha bien, pero yo la mayoría de veces cortado. Sí, teacher, se corta. Ok. Es que yo a ella, la que acaba de hablar, sí la escuché cortada, pero yo a usted no la escucho cortada. Me imagino que tal vez alguna interferencia por querer llover o algo cerca de ahí es lo que está afectándoles. Dándoles un poquito de interferencia a ellos también, ¿verdad? Si pueden hacer lo siguiente, ¿verdad? Si continúa en usted, Carito, y en alguien más que continúe, hagamos lo siguiente. Salgan del meeting, vuelvan a entrar al meeting y háganmelo saber. Y los demás que me dicen que me escuchan bien, si me escuchan cortado o ven que la pantalla se queda pegada, inmediatamente háganmelo saber en el grupo de WhatsApp o aquí en un chat, ¿verdad? Solo en el caso que se quede pegado esto, escríbanme y díganme, teacher, no leímos, no la vemos, no se escucha bien, ¿verdad? Veamos. Gracias, Carito, gracias. So, veamos entonces en la plataforma virtual, díganme si hay alguna otra pregunta con respecto a esto. Perdón, se me movió. ¿Preguntas? Le preguntaba a Luis, si no me equivoco, era. Oh my God, I don't remember. Luis, yes, you were, right? Yes, Luis, right? So I was asking to Luis if do you get satisfied with the answer or do you want to get another answer? Because I can search for it. Yo sí le escucho cortado, teacher. Voy a salirme de la plataforma, pero sí me quedó claro. All right. So it's okay. Thank you. So let's see. Veamos. ¿Alguien más con alguna pregunta acerca de esto? ¿Alguien más? No. No? You sure? No, teacher. Yes. All right. So let's see. The last part of our class that we are going to be studying today. Tomorrow is Friday, huh? Mañana es viernes, ¿verdad? Yes. Tomorrow is Friday. Okay. Thank you, Angel. I'm going to take note in a quick way.
Gracias, Ángel, por la información. So tomorrow it's Friday and we are about to finish the first week. And let's get advanced on. Vamos a avanzar un poquito, right? So let's see on this one today. Let me, where is it? ¿Dónde está? Here it is. Okay, let me know if you are able to see my screen once again. Yes? No? Yes. Yes. Are you able to see the presentation? Yes, yes. Thank you. So this one is going to be just the uses of the simple present of be. Eso solamente es para que ustedes lo sepan. You don't have to memorize it. No tienen que memorizarlo, ¿verdad? So some of the uses of the verb be is to say how we are, right? Or to say who we are. En el caso del verbo be, nosotros lo utilizamos para decir quiénes somos o quién es la persona, ¿verdad? Like in this one, Brad Pitt is an actor. We are describing their professions. So every time that you are talking about professions, you are going to use the verb be. Cada vez que usted hable de una profesión o qué es la persona lo que hace, ¿verdad? Para vivir, por decirlo así, usted siempre va a utilizar el verbo be. To talk about the weather, right? Like today, today is hot, right? Today is hot. En el caso del verbo be, nosotros lo vamos a utilizar también para hablar acerca del clima. Every time that you describe the weather, you will need to use the verb be. Cada vez que usted describe el clima, usted va a tener que utilizar el verbo be, ¿verdad? Is it clear up to now? ¿Está claro hasta aquí? Yes? Yes. Yes. Okay. Yes. Thank you. So let's see. Number three, to talk about the time, right? We are going to study the time in this unit as well. So in the third or fourth unit, if I'm not mistaken. So every time that someone asks you, what time is it, right? What time is it? Oh, it's 8:17. Right now, right? It's 8:17. So cada vez que usted hable del tiempo o que vaya a ver la hora, usted va a utilizar el verbo be. To talk about a place, right? For example, the Amazon River isn't in Canada. So every time that you are going to talk about any place around the globe, right, around the world, you are going to use the verb be. Cada vez que usted va a hablar de algún lugar, ¿verdad? Alrededor del planeta, del globo, etcétera, usted va a necesitar utilizar el verbo be, ¿verdad? Si usted va a decir dónde está localizado, ¿verdad? Recordemos que es el verbo ser o estar. Is it clear up to now? ¿Está claro hasta acá? Yes. Yes. Awesome. Diga. No escuché las primeras dos de cómo utilizar el it. No lo vi, estaba desconectado. Sí, lo repetimos ahorita rápidamente. En el caso del 1 y el 2, el verbo be, right? This is the verb be, how we are going to use it. Este es el verbo be, cómo se utiliza, ¿verdad? To say who we are. In this case, Brad Pitt is an actor. Para decir quiénes somos, ¿verdad? En el caso de quiénes somos, es qué hacemos en realidad, ¿verdad? Like in Brad Pitt, él, su profesión es un actor. En mi caso, right, I'm a teacher. En el suyo, it could be, I'm an engineer. I'm a secretary, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada vez que usted va a hablar de una profesión, usted va a utilizar el verbo be. To talk about the weather, para hablar acerca del clima, ¿verdad? En el caso del clima, so every time that you're going to talk about the weather, how is it is, so you're going to use the verb be. It's windy, right? It's hot, it's cold, or any other thing, right? Or it's warm, right? Warm. Si usted va a hablar acerca del clima, ¿cómo está el clima, verdad? Si está caliente, con viento, está templado, tibio, helado, usted va a utilizar el verbo be para describir eso. Are we got on that one, Liz? Yes? Yes. All right, so let's see. So we were here, right? This one you were able to listen at. ¿Este sí las puedo escuchar? Yes.
Awesome. Ese sí, teacher. Awesome. So let's see. Questions so far up to here or everything is clear? ¿Preguntas hasta acá o todo claro? It's clear. It's clear. All right. All clear. Clear. All right. All right. Like the agua de coco or like la horchata. Clear la horchata como el agua de coco. ¿Cómo la tenemos? Horchata. Como la horchata. Oh my God. So that one is not clear. All right. So let's see. Now, if you have any question, you don't have to memorize it, right? No tienen que memorizarlo. You are going to learn it with the time and you are going to reproduce it then just because, ¿verdad? Este, con el tiempo ustedes lo van a reproducir prácticamente solo porque sí, ¿verdad? Este, no tienen que memorizárselo. Al principio es importante para saber cómo lo vamos a ocupar, ¿verdad? Pero no es de memorizárselo. So how do we use it in the number 5 and number 6? To talk how we feel. I'm angry. I'm sad, right? Or unhappy. In order to talk how are we feeling or feelings and emotions, you're going to use the verb be. Si usted va a hablar acerca de sus emociones, de sus sentimientos, de un estado anímico en ese momento, ¿verdad? Como dice allí el ejemplo, she's angry, ella está enojada, usted siempre va a utilizar el verbo be, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir que estoy feliz, I will say I am happy, ¿verdad? I am happy because I'm happy, right? So that's because. So in the number 6, to talk about people's age, para hablar acerca de la edad de las personas. So if we are going to talk about people's age, I'm going to say, I am 30 years old. She is 44 years old. He is 44 years old. So every time that you're talking about the age, you're going to use the verb be. Cada vez que utilicen ustedes la edad de la persona, siempre van a utilizar el verbo be, ¿verdad? Yes. Questions so far up to here. ¿Preguntas, no. Chicos? No. No question. No? No questions? Okay. No, no question. Awesome. So the number 7, to say hello, you already know it. How are you? To describe things, para describir cosas, right? Oh, for example, the elephants aren't small. Los elefantes no son pequeños. Si usted va a describir algo, ¿verdad? Que le va a decir grande, pequeño, bonito, no tan bonito, este, etcétera, ¿verdad? Si le va a dar un adjetivo rojo, verde, amarillo, usted siempre va a utilizar el verbo be, ¿verdad? El verbo be. Yes. We are good up to here. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Okay. So today we are going to study the demonstratives, but I have a dialogue here. But before that we go on the dialogue, I would like to make some groups for you. Do you remember the page for introducing yourself? ¿Recuerdan la paginita que íbamos a utilizar para introducirse? Para presentarse, hey. I'm sorry. Yeah. Yes. Sorry que la lengua yes. Se traba, ¿verdad? Yes. Yes. All right. Yes. I'm looking for it. Yeah, I have the problem. Sometimes I don't even remember how to say the things in Spanish. A veces ni me acuerdo cómo se dicen las cosas en español. Les va a pasar. Se los prometo que les va a pasar. Vaya, pues. Sí, les va a pasar. Yo sé que sí. Sí, bien, bien problemático es, pero en fin, that's the way that it is. Just give me one second because I'm looking for, I remember that I just sent it to you, but I didn't know where did I put it. And today I didn't have time to pull it out, all of the information before this. Are you able to see it? Yes? ¿Sí la podemos ver? Yes. 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 Okay. So we are 27. Somos 27. A todos les funciona el micrófono. Yes. 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 Okay. Yes. This is what we are going to do. We are going to work in groups, right? Vamos a trabajar en grupos. En el caso de los grupos, we are going to make 12 groups. 12 of
Well, yes, it's going to be 12 groups, 11 of 2 and 1 of 3, right? Vamos a tener 1 de 3 y 11 de 2. I'm going to check right at the moment when I'm doing. What are you going to do? I'm going to place you in a just with a partner, and you are going to practice your presentation, right? I'm going to get into the rooms just to listen to you how you are doing, but you are going to introduce yourself to the partner, right? And the partner is going to introduce their self. En el caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted se va a presentar con su pareja y su pareja se va a presentar con usted, ¿verdad? So, voy a entrar a los grupos para ir escuchándolos a cada uno, right? So, everyone will have the opportunity to give the interaction. Todos van a tener una oportunidad para interactuar en los grupos, ¿verdad? Is that okay if I can start doing the groups? ¿Está bien si hacemos los grupos ahorita? Sí. All right. Do you want me to send a picture of this to the WhatsApp group so you can have it on handy? ¿Quieren que les envíe una foto de esto ahorita al grupo de WhatsApp para que lo tengan on handy? Because once I do the groups, everything, the screen will stop sharing. Cuando les haga los grupos, la pantalla va a parar de hacerlo. Va a parar de compartir. Sí, sí, por favor. All right. So yes. Let me do it at the moment. Okay. Let me search for your beautiful group. Teacher, solo que a mí no me va a caer nada. ¿Por qué? Como no sé si ya me agregó. Ay, es cierto. Permítame. Es que le voy a tener que... Vaya, voy a hacer esto. Se la voy a mandar y se la voy a reenviar. Y en el meantime que esté haciendo los grupos, le voy a mandar el link para que se agregue. ¿Ok? Vamos a hacer eso, porque okay. Necesito hacerle los grupos. Bueno, okay, permítanme. Vamos a empezar. Le voy a mandar la picture ahorita, chicos, y me dejan saber si la miran bien. Veamos. Ahí estamos. Ok. I just sent it. Let me know if you receive it. La acabo de enviar. Déjenme saber si la recibieron y si se ve clara. Yes. Yes. Yes, all right. So let me go ahead and do the groups. I'm going to stop sharing on that. Okay, let me go ahead and do the rooms at the moment. And I'm going to add you, Angel. Y ya lo voy a agregar. Permítame. Okay. So you will be assigned randomly. Van a ser asignados de manera automática con una pareja. Y van a comenzar a practicar su presentación, ¿verdad? Let's do it. I'm going to give you for that presentation 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos, right? I'm going to start creating the rooms. Okay. Let's see. There we go. So you gotta join to the groups at the moment. You should receive an invitation there. Join to the groups. All right. All right. Okay. Right. Matias, were you able to join? Yes, teacher. Dia? ¿Se puede unir al grupo o no sé, no le envía la invitación para unirse? Ahorita me voy a incorporar. Thank you. Okay, Daisy, I'm going to join you to a group.
Okay. So Milagro, I joined you to the group. Okay. Stephanie, are you assigned to any group? Okay. Stephanie is alone. Okay. No tengo grupo. Voy. Este ya la asigné al número 4, pero la voy a mover al 8 con Stephanie. Right. There you go. Brian, you are in the number 12 with Jose Atilio. Okay. Johanna, what happened? Okay. I think you were not able to get in. So I'm going to close the rooms and I'm going to do it all over again. Teacher. Solo que yo me quede a medias cuando decía there are. Okay. Regálenme un segundo. Voy a cerrar todos los grupos y los voy a volver a hacer. No se preocupen. Vamos a ver. And in the meantime, let me try to add Angel. Let's see. 6, 6, 3. Okay, veamos. Ya se están cerrando los grupos. Un segundo. Ok, veamos, tenemos, faltan un par de segundos en los que se cierran. Regálame un segundo. 10 segundos. Ok. Muy bien, ¿estamos todos acá de nuevo? Yes. 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 Okay. Yeah. Yes. Okay. Why? Muy bien. Los voy a volver a recrear. Van a recibir ustedes una opción en la cual le va a decir moverse al grupo, ¿verdad? Este, los vamos a volver a recrear. Regálenme un segundo. Y vamos a decir la misma conversación. Es la misma conversación, sí. Lamento mucho los que estaban haciéndolo y yo los interrumpí, pero lo que sucede es que algunos no lograron hacer el join. If we are not able to do the join at this moment, si ya no podemos hacer el join a este momento, este, les voy a hacer un broadcast de un mensaje a todos. Les voy a poner un broadcast del mensaje y les voy a decir que estoy a punto de cerrar los grupos, ¿verdad? Si no logramos hacer el join. Los voy a abrir de nuevo. Les digo cómo están. Tenemos a Claudia con Miss Daisy. Tenemos a Edgardo, Juan y Luis están juntos. María y Matías están juntos. Rina y Stephanie Sosa están juntos. Alba, Patricia y Brian Ariel están juntos. Alicia Guadalupe Hernández están juntos con Johanna Díaz. Eli Vanegas está junto con Raúl. Milagro Mira está junto con Neidy. Tenemos a Ana Laura, está junto con Yancy. Yvette, Miss Yancy. Y Angel va a estar junto con Carlos.
Brandon está junto con Gabriela. Gabriela Méndez está junto con Gerardo Alemán. Esos son los grupos en los que van a estar. Veamos, voy a abrir los grupos nuevamente. Si tenemos problemas, once again, en joining, les voy a broadcast un mensaje y que los voy a estar a punto de cerrar y lo vamos a hacer así uno por uno, ¿verdad? Let's see. They are open at the moment. Go ahead and join. ¿Ya recibieron la invitación? Unámonos. Sí. All right, awesome. Okay. Okay. Okay, that's éxito. All right, let's see. Okay, you are alone, Atilio. Quedó solito. Lo voy a asignar a otro grupo. I'm going to place you in the room number one. Lo voy a poner en el grupo número uno. There you go. You can join in with them. Puede unirse con ellos. All right. Okay. Alguien quedó sola. Hola, teacher. Me dejaron sola. ¿Sola? Sí. Vamos a ver. Inicio. ¿Quién salió de la reunión? ¿Quién fue? Era Milagro. Milagro, ok. Let me go ahead and I'm going to join you to another group. La voy a unir a otro grupo. Ah, sí. De acuerdo. Gracias. Okay. Ahí está ella. Entra ella, creo. Sí. Sí, aquí estoy. Hello. I want to hear you. Hello. Okay. I want to listen to you. Yes. Okay. Yes. Ahí está. Yep, I'm here. I want to listen to you. Solo voy a cargar mi computadora. Hi, my name is Yancy Mayen. I'm from El Salvador. I live in Tacatecoluca. I'm 48 years old. My birthday is on August. I'm a student at English Corporate. My favorite subject
is English. My favorite sport is basketball. There are 5 people in my family. There are my husband, my daughter, 2 sons, and me. My father is a photographer, and my mother is a cloth designer. I would like to be an English teacher because I love it. Thank you very much. Sounds good. Okay. Anna, it's your turn. My turn. Hello. Hi, my name is Ana Perez. I'm from El Salvador. I live in San Salvador. Mm-hmm. I am 24 years old. My birthday is on June. I am a student at English Corporation. Corporación, no sé cómo se pronuncia. Corporativo. Corporate. Corporate. Yes. My favorite sport is volleyball. There are 5 people in my family. They are my mom, my dad, and my brothers, and me. And my you. Father is a journalist. Huh? Oh, go ahead and continue. My father is journalist, and my mother is journalist. También, no sé cómo decir ese, como que mis papás son abogados los dos. My parents are? O decir mi papá es abogado y mi mamá también. Also or too. Also my mom or my mom too. My father is journalist, also my mom. Okay. I would like to be a business administrador de empresas. Business administrator. Así no tiene ningún como diferencia. Porque business administration es administración de empresa. Pero como para hacerlo como propia carrera, no. No, la carrera tal cual es esa, sí. La, o sea, administration. La profesión. Sí, la profesión. Because I love it. You love it. Okay, thank you very much. Continue practicing. Continúen practicando. Or you might be asking questions, right? Pueden hacerse preguntas también. Thank you. Pretty good participation. Gracias a las dos. Una participación muy buena. Thank you. Thank you. Welcome. I'm almost about to close the rooms for the ones that are here, right? Vamos a cerrar los grupos por los que están acá. Parece que han habido algunos problemas. Ya les mandé ahí un mensajito a los demás y ahorita los estamos por cerrar. 1 minute to close them. Okay. 1 minuto para cerrarlos. Okay, I'm waiting for the other ones. Espero por los demás. Okay. Gracias.
It's everyone here? ¿Ya estamos todos acá? Yes. 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 All right. Yes. Yes. Present. Espero que sí hayan sido capaces de poder practicar, ¿verdad? Aunque sea un poquito. I know it was hard because some of you were alone due to some error connections from your partner or something that had happened, but we are going to try to do this activity. Vamos a intentar hacer la actividad un poquito seguido para que puedan interactuar entre ustedes, ¿verdad? Let's try the ones that are having issues with the microphones. Let me know, right? So in that way, I hope that you were able to practice. I was just able to listen some of you, not all of you, but I hope that you were able to do it. And before that, we get started on the demonstratives, let me show you something. Antes de que nos vayamos a los demostrativos, déjenme mostrarles algo. I'm going to share my screen at the moment. Les voy a compartir mi pantalla a este momento. Please let me know if you're able to see it. ¿La pueden ver? No, yes. Right now, yes. Is it clear? Yes. Claro. Yes. ¿Se ve clara la imagen? Ok. I'm going to copy and paste, right? Voy a hacer un copy. Yo ahorita no la veo, teacher. Ok. ¿El qué? ¿La pantalla? ¿Quién más no la mira? ¿O sí se ve? Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Yes, I see. Ok. Thank you very much. So let's do some questions, right? We are going to study the WH questions, and this is going to be something really, really quick. Lo vamos a hacer un poquitito rápido, ¿verdad? Va a ser un poquito rápido. So we are going to have here WH questions. Question. As you were studying yesterday, como lo estuvimos estudiando ayer, ¿verdad? Estudiamos yes, no questions, right? Estudiamos las sí o no preguntas, ¿verdad? Yeah. Yes. Awesome. So the WH questions, for you to have a formula, you are going to have the WH plus the verb plus the subject plus the complement plus the question mark. ¿Eh? Vamos a tener esto como una pequeña fórmula, por decirlo así. Vamos a tener la pregunta WH, el verb be, el subject más el complement. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros tenemos como WH? It's what? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Qué es what? ¿Es qué, ¿qué o cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué o cuál? Then we are going to have a where. ¿Qué es where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mm? Then we are going to have the when. ¿Qué es cuando. When? ¿Cuándo? Then we are going to have why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien aquí es maestro del lenguaje o literatura, me avisa si tengo que acentuarlo o no, because I don't remember, right? So, why? Ahí va la coma. So let's see, why, then we are going to have how. ¿Qué es how? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero teacher, creo que ya se va a tirar. ¿El cómo o el por qué? ¿Cómo? Parece que los dos. Es que todas las preguntas en español, todas las preguntas en español van tildadas. ¿Dónde? ¿Cuándo? Tildado. ¿Cómo? ¿Sí? Ok, pero si va en la primera O, no, ¿cómo va en la primera O? You sure? ¿Cómo va en la primera O? Y también cuándo va en la A. ¿Y cuándo va en la A? Correct my Spanish. Correcta mi español. ¿Y dónde va en la O? ¿Dónde va en la O? Alright. ¿En cuándo is in the A? ¿Y qué en la A?
¿Cuándo es the A? And this one is on O or E? O. All right. And this one in the A, right? Yes. No. Yeah. Oh. Mm-hmm. And this one in the E? No. Sí. Yes. All right. No. All right. You must be, you must be glad. Ay, que no importa, se entiende. Por eso vamos a hacernos gringos todos, para librarnos de eso, ¿no, hombre? All right, right. Oh, yes, Spanish is one of the most... Otra motivación por hoy. No, no, but it's good. Correct my Spanish, right? Correct mi español, right? I must know every, most likely anything about English, but sometimes in Spanish it's kind, it comes complicated. En el español se vuelve complicado, right? We got so many things in it that is difficult. Tenemos tantas cosas que es bastante difícil. Entonces, por eso les decía que si había un maestro de lenguaje o de literatura, ¿verdad? O de letras. Here, pardon me my Spanish, ¿verdad? Disculpen mi español, but here we are. Aquí estamos. So, let's see what, where, when, and how, right? Who? So these ones are the most basic ones. Who? Thank you. We got who. And this one is quién, right? And quién, it goes in the E, right? Like this, right? Yes. Quién, right? I hate my keyword. Okay. So these ones are will be the ones that we have as WH questions, right? Son las que tenemos como WH questions en las preguntas, etc., right? Or the most common ones. Son un poquito las más comunes, ¿verdad? Let's see. For the WH question in this specific sentence is going to be what is your name? Y ahí tenemos un possessive, ¿verdad? Tu nombre. What is your name, right? That is going to be the question for this one. And this is going to be the answer. Hi, my name is, or just my name is, right? If you want to say hello. Si se quiere decir hola, lo puede hacer. Siempre es importante. This one, the I'm from, right? So this one is going to be where are you from? ¿De dónde eres tú, verdad? So this one is going to be, where are you from? And my answer is going to be, I am from El Salvador, right? This one is going to be a little bit different, but you can learn it. Pero se la puede aprender de memoria. Where do you live? ¿A dónde vives, verdad? ¿A dónde vives? Where do you live? I live in Lourdes, right? Here in parentheses is just the city, right? This one, the H. How are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Verdad? How old are you? And the answer is going to be, I am 30 years old, I am 40, I am 50, anyone, right? 16, 20. The ones that are in the 20s, glad, right? So this one, in my birthday, right? En mi cumpleaños. Vamos a ver. When is your birthday? Your birthday. Okay. ¿Cuándo es tu cumpleaños, verdad? When is your birthday? My birthday is on August, right? The student. ¿A dónde es estudiante? Where do you study? Vamos a utilizar acá el verbo porque en este caso, si quisiéramos hacer una yes no question, sería algo más. Así que esta la vamos a identificar como where do you study? I am a student at US, right? So, soy un estudiante en la US o en cualquier otro lugar, en inglés corporativo también. So, this one, it's going to be, what is your favorite subject?
ya les voy a aclarar algo acá porque me van a preguntar qué, ¿verdad? Okay. Y aquí tengo un pequeño error. What is your favorite subject? ¿Cuál es tu materia favorita? Si ustedes se fijan acá, favorite lleva una U en medio, ¿verdad? Y aquí yo no se la puse. Solo le puse favorite. O favorito, ¿verdad? ¿Ambos están correctos? Ambos están correctos. Acá, American. Acá, British. ¿Verdad? ¿Puede utilizar cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos es válido. ¿Le van a entender con cualquiera de los dos? Con cualquiera de los dos. Favorite. El de arriba, el de la pregunta, American, este, inglés norteamericano, el de abajo, inglés británico, ¿verdad? Questions so far up to this. Preguntas. De no questions. No questions. No questions. Right. Hagamos la siguiente entonces. What is your favorite sport? What is your favorite sport, right? What is your favorite sport, right? My favorite sport is American football in that case. All right. And then it's almost time. This one is going to be how many? How many people is in your family, right? Les voy a intentar hacer un poquito rapidito. Se las voy a mandar igual siempre al WhatsApp group. En el caso de eso, ¿verdad? Aquí tenemos ya la respuesta. They are. Pero también podemos hacer acá un who are they. ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? Who are they? They are, okay, my mom, my dad, and my sister. Y por último, veamos. What do they do? ¿Qué es lo que ellos hacen, verdad? ¿O a qué ellos se dedican? Se las termino o paro hasta acá porque deseo pasarles lista. Se las termino. Me regalan unos minutitos más antes de la salida para poder pasar yes. la asistencia. Yes. All right. Yes. El, okay. Por extra. No, I would like that there could be extra time, right? That we can have. You said it will be good, but it's just only 1 hour. What would you like to be? ¿Qué te gustaría ser, verdad? Este, ¿cuándo van a ver este would like? Lo van a ver en el intermedio. Van a ver esta estructura, ¿verdad? El would like. So this one, it will be with the WH questions in the presentation, right? What's your name? Where are you from? Where do you live? How old are you? When is your birthday? Where do you study? What's your favorite subject? What's your favorite sport? How many people is in your family? And as well, what do they do? Oh, here, this one. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Right? And what would you like to be? ¿Qué te gustaría ser? Y aquí tenemos las preguntas con sus respuestas respectivas. What are we going to do? I'm going to send you this page, and for tomorrow, at the very beginning of the class, we are going to have a practice. Mañana vamos a tener una práctica acerca de esto, siempre en equipos, y vamos, ustedes le van a preguntar a la persona, y la persona le va a ir contestando, and the other way around. It sounds good to you? ¿Le suena bien? Yes. Perfect. Yes. Perfect. Yes. Awesome. So I'm going to send you this page in a couple of minutes. And I'm going to get the attendance. Alba Patricia Guardado Ramírez, here? Present. Thank you. Alicia Guadalupe Hernández Romero? I'm here. Thank you. Ana Laura Pérez Gómez? Present. Thank you. Brandon Eduardo Gómez Rodríguez? Present.
Thank you. Brian Ariel Hernández Navas. Present. Thank you. Carlos Augusto Salazar Deras. Present. Carolina Esmeralda Ramírez García. Not here. Okay. Claudia Marisela Solórzano Morales. Present. Thank you. Daniela Armando Hernández. Not here. Daisy Carolina Guzmán. Present. Thank you. Edgardo Andrés Quintanilla. Present. Thank you. Eli Manegas, you're here? Yes, present. Thank you. Gabriel Stephanie Méndez Hernández. Not here, Gabby. Yes, you are. Okay. Gerardo Alberto Alemán. Present. Thank you. Gloria Maribel Rosales. Gloria, not here. Okay. Let's see. Johanna, I know that you are here. Atilio as well, I know that you are here. Angel, I know that you are here. Juan Pablo Ceguera Rodriguez. Present. Thank you. Julio Nelson Castro. No? All right. Karen Stephanie. Present. Thank you. Luis Alonso. Come. No, Luis is not here today, all right? Maria Gabriela Alvarado Ramírez. Present. Thank you. Maria del Carmen Jorge. Not here today, all right? Matias, I know that you are here. Yeah. Milagro. Present. Thank you. Nady, you are here, all right? Present. Raul, I know that you are here. Nina, are you here with us today? I'm here. Okay, yes, you. I am thank here. Thank you. Thank you. And Chancy, I know that you are here. Thank you very much. I saw yes. you in the camera. Thank yes. you. So thank you very much. I will learn your names, I promise, right, as fast as mm-hmm. I can. So from my side, this is, will be everything. I don't know if you have any other question before that we go. De mi parte, esto sería todo. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de que nos vayamos. Teacher. No. Diga. Teacher. Ah, María, aquí está. Dígame, me mencionó dígame. A mí. ¿Quién fue? Dígame su nombre. Dígame su nombre. Teacher, yo en el día estaba teniendo problemas de conexión. ¿Quién es? Dígame su nombre. Carmen Jorge. Sí, Luis, déjeme ver. Vamos a ver. Ah, muy bien, aquí lo voy a poner. Sí, porque no les escuché. Muy bien. ¿Quién fue? Gloria, Glorita. No. Ok. Hola. De ahí solo. Ah, aquí está Glorita. Muy bien. Vaya, entonces acá le voy a poner, dígame. Teacher, yo estaba sí, sí. teniendo problemas de conexión, no sé si me pasó lista a mí, Johanna Díaz. Sí, sí, aquí la vi, Johanna Suriel Díaz Campos. Sí, yo sé que está aquí porque la veo en la cámara. Mis Campos, yes. mis, sí. mis Campos, mañana no ah, mañana no podré conectarme hasta el lunes. All right. No. Okay. Sí, miren chicos, con permisos, ¿verdad? Y todo eso, lastimosamente permisos yo no puedo dar. No estoy autorizada a dar permisos, puedo reportar, sí, pero no le puedo dar permiso. Lo único que les digo es que si hay una falta, ¿verdad? Que sea por algo que realmente usted tenga que hacer, ¿verdad? Algo que es mandatory para usted y se entiende totalmente. Lastimosamente con asistencia, si ahí me disculpo, yo no puedo hacer prácticamente nada, tengo que poner que no estuvo acá porque también hay monitoreos aleatorios, ¿verdad? Entonces, ahí la verdad es de que yo puede ver la clase en YouTube y todo lo demás y yo voy a reportar que usted tuvo una emergencia. Eso sí lo puedo hacer. No se preocupe. Muchas gracias. Muchas ya gracias. Sabe. Ya sabe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Sí, una pregunta. Es que a mí me habían enviado que era de lunes a jueves. No es así. También incluye viernes. No, no se preocupe. Lo que sucede es que comenzamos martes.
Recuerde que son 4 horas semanales. Entonces, esta semana, para cumplir las 4 horas semanales, necesitamos terminar el día de mañana viernes. El lunes, que va a ser 1 de marzo, vamos a empezar de lunes a jueves. Ok. Está bien, eso está. Bueno, gracias. Ya saben. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Las clases, diga, las anteriores están, ya están en línea. Sí, ya tienen que estar en la playlist de YouTube y también tienen que estar dentro de su plataforma virtual. En la plataforma, yo las busqué, pero no sé si me he equivocado, pero no las encuentro. En el playlist, no las encuentra. No. Yo también vi en la plataforma y no están. Muy bien, voy a reportar eso. Gracias por hacérmelo saber. Pero en la playlist de YouTube, ahí están. Las pueden encontrar de segurito en la mañana, ¿verdad? Ahí van a estar. Para la hora de la mañana, en primera hora de la mañana, ahí están. Ahí las pueden encontrar y voy a reportarlo de la plataforma. Ok, está bien. La lista sí me pasó, ¿verdad? Sí. No se lo ve, ¿verdad? Creo que se lo dijo. Ah, ok. Sí. Ok. Nico, I know you're okay, here. Okay. Good night. Good night. So good night. I hope you have a good wonderful night. Night. Good take night. Care. Good okay. Bye bye. Cualquier bye-bye. Cosa, me escriben. Bye bye. Take care. Have a nice and happy evening. Bye bye. Bye bye. Bye bye.